Ya estamos de regreso en la recta final y vamos de lleno a redes sociales y comenzamos con selección mexicana, pues la selección sub-17 debutó con triunfo en la Copa UC al vencer 1-0 a su similar de Colombia. En Gerardo Torres, Mou regresaría a dirigir al fútbol inglés. El técnico de Real Madrid, José Mourinho, confesó que algún día volverá a Inglaterra. En Diario Récord, Pumas afirma que no ha recibido alguna notificación de demandas por parte de Mario Carrillo. Y en Fútbol Sapiens, Barcelona busca refuerzos en la Premier League y va por uno del Manchester. Univisión Deportes, al fin ganó Brasil en la sub-20 con justo ante Venezuela, pero ganó, ahora le apunta al hexagonal. En Espacio Deportivo, el español Pedro de la Rosa será piloto de pruebas en la escudería Ferrari. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Tenemos de todo para usted, la mujer. Recuerden que Carlos Rosano es la marca que viste a las divas. Continuamos. Gracias, Ingrid. Ya estamos de regreso y le damos también la bienvenida a nuestro director general, don Enrique Montero Ponce. Señor, muy buenas tardes. Perdón por el retraso, pero bueno. Pero estaba usted trabajando. Estaba yo trabajando, sí, claro. Acaba de terminar una reunión con los principales directivos de los Pericos de Puebla. Entonces, el punto primordial que yo traté con ellos es la necesidad, no me quiero poner dramático, decir que urgencia, la necesidad de que ya se nombre al manager, porque depende de eso otras cosas. Entonces, bueno, hay solamente una duda, o están esperando una respuesta, y se va a esperar hasta el día último de este mes, para que en ese momento ya se decida lo de Houston. Entonces yo dije, bueno, no podemos estar, la persona en quien ustedes están pensando, pues seguramente trata de atender otros asuntos. Pues no dependemos de lo que arregle o deje de arreglar. Pero Houston tampoco puede estar a nuestra disposición para decidir si viene o no, sobre todo porque pues hay un pacto de palabra con el equipo de Minatitlán y pues hasta hoy lo considera su manager. Entonces yo insistí en que pues ya se hable con el dueño de Minatitlán, pues para ver en qué termina lo de Houston, ¿no? Claro. Para mí sigue siendo la primera opción en base al éxito que ha tenido aquí durante 3 años, que es un ídolo en Puebla, que aquí empezó su carrera. Y además yo siempre pienso en función de promotor, en todos los espectáculos. A ver, señor, a mí lo que me gustaría puntualizar es que la idea original era esperar hasta final de este mes de enero. Esperar al final de mes como un plazo ya máximo, ¿no? Definitivo para ya tomar una decisión. Pero bueno, yo insistí en que me parecía que, bueno, la decisión que están esperando, bueno, pues ellos saben por qué. Pero que Houston pues no puede estar atenido a lo que se resuelva para entonces traerlo a él, ¿no? Pero yo creo que Houston merece. Hay que darle su lugar, por supuesto. En este caso, indudablemente que a Houston le interesa más jugar en Puebla que estar en Minatitlán. Incluso su familia ya vive en Puebla. Claro. O sea que le interesaría más por todas las razones. Incluso por la plantilla de peloteros, le interesaría más jugar, dirigir a los Pericos, que estar con el equipo de Minatitlán. Entonces el plazo va en función de esperar a Houston. Esperar a Houston al día último de este mes, a ver qué sucede con Houston. Me queda claro eso, porque si fuera otro probablemente ya se hubiera tomado la decisión, ¿no? No, están esperando otra decisión. Otra opción, otra de las opciones. Bueno, y yo me apresuré a decir, pues yo no estoy de acuerdo.
Claro. Yo estoy de acuerdo. Va a ser Houston, sí o no. Pero ya, por favor, sí, sí. Yo no puedo estar esperando otra decisión, como tampoco yo se puedo estar esperando. Además, ¿qué va a hacer el dueño de Minatitlán? Ni modo que lo esté esperando también. Sí, sí, claro. Digo, no, es un juego que a mí no me gusta. Oiga, no. Don Enrique, una parte importante, muy importante, es la del cuerpo técnico. El cuerpo técnico de los Pericos tenía a 2 venezolanos, a 2 cubanos y a 2 mexicanos. Yo pensaría que los 2 mexicanos pues van de cajón. ¿Pero qué va a suceder con los venezolanos y los ¿Quiénes cubanos? Son los mexicanos? Jorge Loredo, que fue manager en la Liga Veracruzana, y el otro se llama Humberto Rojas. Son los 2 mexicanos, pero Pericos, dentro de su cuerpo técnico, tiene a 2 venezolanos que trajo Julio Franco y 2 cubanos que trajo la directiva. ¿Qué va a pasar con esos no, coaches, yo creo que quién los... va a formar parte del cuerpo técnico? No, yo creo que es una deducción. Los 2 venezolanos y los 2 cubanos no estarían. El otro... Los mexicanos, Jorge Loredo. Eso, sí, Loredo. Y Rojas. Sí. Y ya depende, el manager traerá más cuerpo técnico, porque pues no puedes tener solo 2 coaches. No, además, mira, a mí me urge... Ahí sí me urge. Que se decida lo de Houston primero, porque hay que hablar con él sobre algunas cosas que... quedaron pendientes de hace 2 años. De la temporada antepasada. Yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones pertinentes y fijar claramente, pues, cómo, porque si hablo de una reestructuración de organización y de orden en el aspecto técnico. Claro. Estamos conscientes, yo dije, yo nunca estaré de acuerdo en meterme con el manager. Yo estaré de acuerdo en platicar con el manager. Sobre todo si el equipo anda mal en la racha. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Cómo la ves? En fin, comentar con él. Pero no decirle, oye, tu equipo está claro. Mal. No, no, nuestro equipo. No tú. Claro. Nuestro. Y además los jugadores son los más importantes, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso es también muy importante. Eso también me interesa que se quede bien claro. Sí, sí. Bien definido. Sí, y es que la gente pregunta, pues, fechas de pretemporada, qué cambios va a hacer el equipo, manager, cuerpo técnico, cuánto van a costar los boletos, dónde más se pueden adquirir, el tema de las membresías. Son tantas cosas, los patrocinadores, desde luego, la comercialización. Bueno, te voy a decir, yo llegué tarde al programa porque se trató todo eso, ya, incluso se armó un... se va a intentar algo distinto. Pero se ventilaron todos estos asuntos. Muy bien. Que tuvo mención. Pues ojalá se pero bueno, define. Espero que todo se resuelva. Sí, se defina pronto. Platicábamos fuera del aire con los compañeros, con Pablo, con Beto, la misma gente lo comenta. ¿Qué sucede? El equipo en el papel se ve extraordinario. ¿Qué sucede si llega un manager y dice, no, a mí este jugador no me sirve, yo prefiero este, yo prefiero el otro? Por eso la parte del tiempo. Por eso es importante claro. Que no se tenga tan poquito tiempo para... pues para hacer los cambios necesarios. Claro. Bueno, ya lo veremos. Tiene razón, puede pasar eso. Ya lo veremos. En el caso de Houston, bueno, no sé, yo le tengo mucha confianza. Aparte de que yo lo quiero mucho, ¿no? Lo vi desde jovencito debutar como pelotero. Porque ahí lo trajeron como catcher. Lo firmaron como catcher. Y cuando Tony Castaño lo vio, le digo, ¿tú qué posición juegas? Yo caché el señor con ese cuerpo de kikirimiao, así dicen los cubanos, que tú tienes, no se puede ser catcher. No sé, pero también juego shortstop, así, a ver, un guante. Cuando acabó la sesión me dijo, acabo de encontrar al que va a ser el mejor shortstop de la Liga Mexicana. Y no se equivocó. Muy bien. En el arranque precisamente del Houston. Exacto. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra en los próximos días. Bueno, pues la hermana de Noé Hernández, Juana Hernández, desmintió todos los rumores que comenzaron a surgir con relación a la muerte de su hermano, del exmarchista, y aseguró que fue un coágulo de sangre en los pulmones lo que puso fin a la vida del medallista en Sydney 2000. Durante los servicios fúnebres, la hermana del exatleta manifestó que el fallecimiento de Noé
tomó por sorpresa a toda la familia, ya que iba en franca mejoría después de haber recibido un balazo en la cabeza el pasado 30 de diciembre. Terminar nada más, ¿qué demandó Mario Carrillo? ¿Amenazó con demandar al periódico Record? Pues no se ha ventilado como tal, ¿eh? Lo que el periódico Record desmintió es que la UNAM ha dicho, bueno, Pumas, perdón, no la UNAM, Pumas ha dicho que no ha recibido ninguna notificación de él. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Estaremos pendientes. Gracias, don Enrique, por esta información de última hora, pero muy valiosa. Bueno. Miguel Ángel. Gracias, saludos a todos. Si no tenemos esa, pues ya no tenemos ninguna. Ok. Nos vamos. Gracias también a Ingrid Martínez por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Los esperamos a las 8 de la noche con 45 minutos a través de la mejor 1250, Puebla contra Celaya. Gracias.